ya nos estamos preparando. Nos estamos preparando para la segunda manga de la categoría Turismo 1600. Ahí están indicando el cartel de 10 giros. ¡Atención! Largaron las cuatro máquinas que estaban inscritas de largado, lamentablemente uno quedó fuera de competencia. Guillermo Torralba en estos momentos va en la primera ubicación, segundo para Ángelo Soto, el piloto de la sexta región en el Nissan B16. Va en estos momentos en la segunda ubicación, tercero para Patricio Maulén, cuarto lugar es para Jonathan Ortega cerrando el grupo. Pasando en estos momentos por la zona del Peralte Menor, cumpliendo la primera de 10 vueltas. Las máquinas de la categoría de los Turismo 1600. Ya pasó el puntero, ya pasó Torralba. En estos momentos va la segunda ubicación, es para Ángelo Soto. Se mantienen las ubicaciones al momento de la largada. La tercera ubicación es para Patricio Maulén. Ya está sacando algunas diferencias. El primero de sus más cercanos perseguidores. Siempre en primer lugar la máquina de Guillermo Torralba. Vemos cómo ahí parece que doblan dos ruedas la máquina de Guillermo Torrealba al momento de enfrentar el Peralte Menor. Ahí pasando nuevamente el piloto de la máquina 12. El punto de atención, ahora viene el dono por la tercera ubicación. Vemos cómo está la tercera ubicación para Jonathan Ortega. Jonathan Ortega, ¡ay! Casi se doblando nuevamente en dos ruedas saliendo de la curva 1. Guillermo Torrealba en la máquina número 12. El auto número 12 en estos momentos, que está de puntero de la competencia, se la está jugando en estos momentos. Ahí vemos cómo la máquina de Ángelo Soto ahí derrapando espectacularmente, la máquina número 95, el piloto de las cabras, el piloto de la sexta región. Parece que, ay, parece, no, parece, ay, pasó en estos momentos a la segunda ubicación Jonathan Ortega. Pasó a la segunda ubicación, pero logró pasar a la, logró retomar, pasó nuevamente a la segunda ubicación la máquina de Ángelo Soto. Pasó a la segunda ubicación Ángelo Soto nuevamente, logró nuevamente retomar la segunda ubicación, la máquina número 95. Jonathan Ortega en estos momentos luchando palmo a palmo por la segunda ubicación con el auto Nissan B16 que va en estos momentos en la segunda ubicación de competencia. Entrando ahí al Peralte Menor, la máquina número 95, que va a estos momentos en la segunda ubicación, tercero mayor, ya pasó el puntero, ya pasó Torrealba. Y cerrando la máquina de Patricio Maulén, el auto número, ahí nuevamente, ahí pasó a la segunda ubicación Jonathan Ortega. Pasó a la segunda ubicación Jonathan Ortega, el Ford pasó al Nissan, pasó a la segunda ubicación. Vamos a ver cómo está la performance, queda mucha carrera por delante, cualquier cosa puede suceder. Entrando ahí a la zona del Peralte Menor, vemos que cruzan el auto estilo rally estas máquinas de los Turismo 1600. Algo que es... Bueno, recordemos que esta máquina no tiene auto locante, entonces doblarlo de esa forma en las curvas requiere mucha pericia al volante, mucha técnica. Y Ángelo Soto, ahí está la emoción entre Ortega y Soto. Ángelo Soto tratando nuevamente de recuperar la segunda ubicación. El auto número 95. Siempre Torrealba en la primera ubicación. Vamos a ver a cuántas vueltas estamos de terminar. Cuatro giros. A cuatro giros de terminar la segunda manga. Vamos a llamar a la categoría potenciado, la última carrera de esta fecha. Va en estos momentos pasando por la zona de la curva 1. De la curva 1, las máquinas del Turismo 1600. Ahí a Torrealba ya le está sacando una gran diferencia a sus más cercanos perseguidores, que son Ortega y Soto. Ortega y Soto en el auto 23 y 95 respectivamente. Ahí pasando nuevamente el puntero por la zona de meta. Primer lugar, atención, Ángelo Soto intentando ganar la cuerda del auto número 23, que en estos momentos es la segunda ubicación. Se están repitiendo las posiciones, a diferencia de que la primera manga, el ganador fue
el piloto de la marca número 19, que en estos momentos fue en cuarta ubicación, que fue Patricio Maulén, que tuvo la segunda ubicación en la manga anterior. Estamos a dos giros solamente de terminar. Solamente dos giros para terminar, ya está. ¡Ay, cuidado! Se trompeó la máquina de Angelo Soto. Se trompeó la máquina de Angelo Soto. Se trompeó el auto 95. Ahí vuelve a la competencia. Vuelve a la competencia la máquina 95. Ahí a la salida del callejón y entrando al peralte menor, vimos que el trompo de parte de la máquina 95, de parte de Angelo Soto, pero retoma la competencia. Pero ya. Pero bueno, que ya alejado ya del de la segunda ubicación de parte de Jonathan Ortega. Al paso por meta, vamos a entrar a la última vuelta de esta competencia. Ahí entrando ya, Guillermo Torrealba, máquina número 12. Ahora va en estos momentos por la curva 1. Ya pasó la curva 1. Ahí va, pasó recién el segundo lugar la máquina de Jonathan Ortega. También pasa la máquina de Angelo Soto, la máquina número 95. Ya pasó el Corcovado. Ahora van de banda del Bypass. A continuación viene el Callejón y ahora el Peralte Menor. Últimos metros de competencia. Últimos metros. Ahora le van a mostrar bandera cuadriculada. Acá viene, atención, va a ganar. ¡Ganó! Segundo lugar para Jonathan Ortega. Máquina número 23. Y la tercera ubicación es para la máquina número 95, Angelo Soto. Viene en estos momentos la cuarta ubicación y cerrando el auto número 19 de parte del piloto Patricio Maulén.